personal como presidente. Por eso hemos querido acceder al templo, al encuentro con la comunidad cristiana que canta con nosotros por la puerta santa, por la puerta de la misericordia. Que Dios nos conceda a todos, pastores y fieles, acoger la misericordia del Padre Dios, ser para todos signo y testimonio de misericordia. Acojámonos a esa misericordia reconociendo nuestra debilidad. Inauguró un tiempo de gracia que no ha terminado. Ahora es el momento favorable. Ahora es día de salvación. El año jubilar de la misericordia, la puerta santa abierta, es un signo que nos ayuda a profundizar en esta verdad. La misericordia del Señor es eterna, no se agota ni se termina. Que la palabra de Dios nos dé la gracia de querer parecernos un poco más a nuestro Padre del Cielo, misericordioso como nuestro Padre. Escuchemos. Del libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que lo vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Tus misericordias.
libro del Apocalipsis. Gracias y paz a vosotros de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén, dice el Señor Dios. Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir. Palabra de Dios.
cada vez más apremiados por el descenso del número y de las fuerzas y por el incremento de las responsabilidades. Algunos de ustedes podrían estar más descansados por haber superado los límites de la edad, pero conscientes de la necesidad, continúan entregados a la tarea. Gracias a Dios por ustedes, y a ustedes de todo corazón. La celebración de la misa crismal de este año tiene una fuerza especial. Es el año jubilar de la misericordia. Este evangelio que acogemos hoy es del evangelista Lucas, el evangelista de la misericordia. Presenta el inicio del ministerio de Jesús. Primera predicación. Las palabras programáticas que definen su misión y que Jesús ve anunciadas en el texto de Isaías. Para todos, pero en especial para nosotros, los pastores, tiene este anuncio de lo sucedido en la sinagoga de Nazaret una fuerza alentadora en el momento presente. Es Jesús quien nos invita a vernos guiados por el Espíritu, a anunciar el Evangelio a los pobres, a anunciar el año de gracia del Señor, precisamente el año de la misericordia. Quiero insistir en la importancia de este texto para nosotros, es el texto evangélico que fundamenta toda la reflexión creyente magisterial sobre el ministerio ordenado que la Iglesia por mano del Santo Papa Juan Pablo II nos regaló en 1992. La exhortación apostólica Pastores Dam Bovis tiene como referencia evangélica básica para la exposición de la doctrina y para la reflexión sobre la espiritualidad el texto del capítulo 4 de Lucas. De ahí que la visión del ministerio que desarrolla sea fundamentalmente cristológica y al mismo tiempo neumatológica y eclesiológica, en íntima conexión. Como Cristo, y haciéndole presente por la fuerza del sacramento del orden, somos enviados por la unción del Espíritu a anunciar el año jubilar de la misericordia. No se trata de una feliz coincidencia, en cristiano providencia, que ocurre este año en la convocatoria del Papa Francisco. En Cristo, el año de gracia del Señor, el año jubilar, es, como ya recordamos en la misa crismal del año pasado, con palabras de San Juan Pablo II, una característica de la actividad de Jesús toda. No solo la definición cronológica de una determinada duración. Esto es perfectamente aplicable a nosotros. El ser anunciadores del año jubilar de la misericordia es una característica de nuestro ser, de nuestro actuar y de nuestro vivir. Somos constitutivamente anuncio de misericordia, anuncio de oportunidad siempre renovada. No es la designación de un plazo temporal de unos meses, no es la determinación de una tarea entre otras, no es una hoja de un plan de pastoral para uno o varios cursos. Es lo que nos identifica en toda nuestra vida, en todo nuestro actuar, porque nos identifica en nuestro ser más profundo por el don del Espíritu. Somos anuncio de misericordia, somos palabra, gesto y vida de misericordia. Desde el anuncio del año de gracia en la sinagoga de Nazaret hasta sus palabras en la cruz, perdonad
llevado lo alto que lo iba llevando hasta aquí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su acogida al ladrón que les suplica, Jesús ha manifestado lo que es, multiplicando los signos, los gestos y las palabras de misericordia. Habría que recordar todo el recorrido del Evangelio de Lucas en esa dramática subida hacia Jerusalén que los discípulos no entienden o mal entienden. Jesús perdona a la pecadora pública que unge sus pies en casa de Simón, el fariseo. Se invita a la casa del curioso Zaqueo y cambia su corazón con su cercanía y su bondad. Acoge al joven rico que no termina de darse cuenta de que lo que le falta realmente es ser compasivo con los pobres y seguirlo a él. Jesús acoge a los enfermos y acompaña el dolor de la madre que pierde a su hijo. Recordamos sus parábolas. Un año de gracia, un año de cuidados es lo que necesita la higuera estéril para dar fruto. El buen samaritano es puesto como ejemplo, pues tiene compasión, cuida y atiende al herido. Es cuidado y desatendido por el sacerdote y el levita. El pastor, el ama de casa y el padre de los dos hijos sufren porque han perdido algo muy valioso para ellos. Lo buscan. Lázaro es ignorado por el rico a pesar de estar necesitado en la misma puerta de su casa. Dios acoge la súplica humilde y confiada del publicano que pide misericordia y es solo con la oración del fariseo que solo sabe repasar sus propios méritos. Cristo es el rostro de la misericordia del Padre. Con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Amar, compadecer y perdonar podría resumir la vida de Jesús. Amar, compadecer y perdonar debería resumir nuestro hacer y nuestro vivir como sacerdotes. Las palabras de Jesús en la sinagoga de Nazaret no son pues solo nuestro programa, sino las palabras que nos definen. Pero son precisamente por eso las que nos señalan el contenido de nuestra fiesta de hoy. Estamos celebrando nuestro jubileo personal y comunitario como presbiterio. Puede ser un provechoso ejercicio repasar los distintos elementos que componen esta realidad del jubileo. El Santo Padre y nosotros todos repasamos a los fieles. El primer paso del jubileo es descubrir la misericordia de Dios en el encuentro personal con Jesús, rostro de la misericordia. Cuando hoy escuchemos, ustedes y yo, las preguntas que nos invitan a renovar las promesas sacerdotales de nuestra ordenación, pensemos que son una invitación del mismo Cristo a volver a empezar, a renovar el amor primero. Que sepamos escuchar la voz del Espíritu. Has abandonado tu amor primero. Acuérdate de dónde has caído. Conviértete y haz las obras primeras. Peregrinamos. La peregrinación del año jubilar es también un ejercicio que nos afecta. En realidad, es lo que hoy hemos hecho al responder a la llamada del Señor, ampliando desde nuestros lugares de trabajo y de vida hasta este templo. Entra en el camino jubilar. La peregrinación es algo más que un puro ejercicio físico, es una manera de vivir. Pecado nos hace errantes, caminantes sin meta o con meta equivocada.
dirigidos y animados por el Espíritu. Peregrinemos desde el descuido a la atención virgen, desde la frialdad de la distancia al calor de la cercanía, desde la aspereza autoritaria a la ternura bondadosa, desde la indiferencia despreocupada al interés holístico, desde el individualismo aislante a la fraternidad constructiva. La puerta de la misericordia es la metafísica de la peregrinación jubilar. Hemos accedido al templo por ello, pero es el icono de una manera de entender a Dios mismo y un modo de entendernos y entender nuestro ministerio. La puerta de la misericordia es el corazón de Dios, nuestro verdadero hogar. Padre Dios nunca se cansa de atraernos hacia sí, de esperarnos, de salir a buscarnos, de acogernos, de perdonarnos, de alegrarse por el encuentro, de sentarnos a la mesa del banquete. Retomamos todos los juegos y los aplicamos a nuestro ministerio. Que nunca cerremos la puerta de nuestro corazón. Que nunca nos cansemos de atraer, de esperar, de salir a buscar, de acoger, de perdonar, de alegrarnos, de invitar al banquete en nombre del Padre Dios y de su Hijo Jesucristo. Somos puerta de misericordia. Acogemos el don de la misericordia en la mediación sacramental de la Iglesia. Lo anunciamos a los fieles y lo debemos hacer nosotros como creyentes que somos y como ministros de esa mediación sacramental de la Iglesia. El Santo Padre Francisco nos dice: nunca me cansaré de insistir en que los confesores sean un verdadero signo de la misericordia del Padre. Ser confesores no se improvisa. Se llega a serlo cuando ante todo nos hacemos nosotros penitentes en busca de perdón. Nunca olvidemos que ser confesores significa participar de la misma misión de Jesús y ser signo concreto de la continuidad de un amor divino que perdona y que salva. Cada uno de nosotros ha recibido el don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados y de esto somos responsables. Asumimos la misericordia de Dios como estilo propio de vida practicando las obras de misericordia. También a nosotros, sacerdotes, nos afecta este precioso tema. Forma parte del jubileo. Y es una extraordinaria forma pedagógica de vivirlo, precisamente porque nos hace aterrizar en la vida ordinaria de cada día. Tenemos el riesgo, ustedes y yo, de que, urgidos por la necesidad de predicar sobre la misericordia, olvidemos lo que el refrán popular ya desde hace siglos nos recuerda. Obras, obras son amores y no buenas acciones. Todas las obras de misericordia tienen una particularidad muy notable. Siempre nos llevan a abordar a personas concretas, con sus nombres, sus rostros, sus historias, sus esperanzas y sus lágrimas. Son un remedio precioso para esa debilidad que el Santo Padre Francisco ha repetido algunas veces. Creo que la primera vez que la nombró fue en el primer viaje de su pontificado. Cuando el 8 de julio de 2013 se trasladó a Lampedusa a despertar nuestras conciencias, a rezar, a realizar un gesto de cercanía. Allí celebró la Eucaristía el sufragio de los 300 inmigrantes ahogados en el Mediterráneo.
la globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos y hermanas? ¿Quién ha llorado por esas hermanas que iban en la barca? ¿Quién ha llorado por esas personas? Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de sufrir con. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Recordamos hoy, con estas palabras, a los miles de refugiados que huyen de la guerra, emigrantes de la pobreza, a las víctimas del último accidente grave en Tarragona, a las víctimas del aeropuerto de Bruselas. Deseáis permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración eucarística y en las demás acciones litúrgicas, y desempeñar fielmente el ministerio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales, sino movidos únicamente por el celo de las almas. Y ahora, vosotros, queridos fieles, hijos muy queridos, orad por vuestros presbíteros, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones. Sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, les conduzcan a Él, única fuente de salvación. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Rezad también por mí, para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Hemos sido y serán ungidos.
guiarlos hasta Él, el buen pastor de su pueblo. Somos ungidos en la debilidad de nuestra enfermedad, de nuestro cuerpo o de nuestra mente, porque el Señor sostiene nuestra vida. En esta bendición de los óleos, de los catecúmenos y de los enfermos, y la consagración del Crisma, renovemos todos nuestra vocación de pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendecido por Dios para llevar a todos su misericordia. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo paráclito sobre este óleo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceite abundante para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en cuerpo y alma tu divina protección y experimenten alivio en sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendecimos el óleo. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo, que has hecho del aceite un símbolo de vigor, dígnate bendecir este óleo. Concede tu fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, para que al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana y, admitidos entre tus hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este encuentro,
para que aquellos cuyos cuerpos van a ser unidos con Él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. Señor Dios, fuente de la vida y autor de los sacramentos, te damos gracias porque en tu bondad inefable anunciaste en la antigua alianza el misterio de la santificación por la unción con el óleo y lo llevaste a plenitud a llegar los últimos tiempos en Cristo, tu Hijo amado. Pues cuando Cristo nuestro Señor salvó al mundo por el misterio pascual, quiso derramar sobre la Iglesia la abundancia del Espíritu Santo y la enriqueció con sus dones celestiales para que en el mundo se realizase plenamente por medio de la Iglesia la obra de la salvación. Por eso, Señor, en el sacramento del Crisma concedes a los hombres el tesoro de tus gracias y haces que tus hijos, renacidos por el agua bautismal, reciban fortaleza en la unción del Espíritu Santo y, hechos a imagen de Cristo tu Hijo, participen de su misión profética, sacerdotal y real. A la vista de tantas maravillas, te pedimos, Señor, que te dignes santificar con tu bendición este óleo y que con la cooperación de Cristo, tu Hijo, de cuyo nombre le viene a este óleo el nombre de Crisma, infundas en él la fuerza del Espíritu Santo, con la que ungiste a sacerdotes, reyes, profetas y mártires, y hagas que este Crisma sea sacramento de la plenitud de la vida cristiana para todos los que van a ser renovados por el baño espiritual del bautismo. Haz que los consagrados por esta unción, libres del pecado en que nacieron y convertidos en templo de tu divina presencia, exhalen el perfume de una vida santa. Que fieles al sentido de la unción, vivan según su condición de reyes, sacerdotes y profetas, y que este óleo sea para cuantos renazcan del agua y del Espíritu Santo, crisma de salvación. Les hagas partícipes de la vida eterna y herederos de la gloria celestial. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Santa y católica, para que le concedas la paz
digno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos. Y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés y todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias y bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo,
dormido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, Señor tuyo, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en tu compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu voluntad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, por Él y en Él, a Dios.
Santo descienda sobre ustedes. Felicidades en especial a los sacerdotes en este día tan nuestro. Felicidades a todos. Que el Espíritu Santo nos siga conduciendo. Que el Padre de la Misericordia nos haga a nosotros misericordiosos como Él. Podemos ir en paz.